Buenos días, mi gente linda. Bienvenidos a un nuevo video de esto que es Mi Mundo en Dos Ruedas. Sí, me están escuchando, creo, supongo que bien. Porque bueno, después de algunos intentos, varios, no sabía o no recordaba que la camarita esta, a ver, a diferencia de la GoPro Hero 4, tema relacionado a audio, a esta y la anterior cámara mía, la Hero 4 tenía niveles de grabación, o sea, los niveles de grabación eran automáticos, o sea, yo le ponía el micrófono a la cámara y se adecuaba la ganancia del audio automáticamente. En esta, en cambio, es manual, o sea que yo tengo que setearla para poder grabar y tener los picos de audio, o sea, y tener la ganancia y los niveles de grabación. Así que de fábrica viene seteada a más 4 dB. Por eso las primeras grabaciones que hice con el casco era una cosa saturadísima, que me grababa y le tenía que poner música. Y así que entre pruebas varias y demás, es antes de este video obviamente, llegué a la conclusión y que estoy grabando esto ahora con un pico de grabación, con un nivel de grabación de menos 4 dB. O sea, estaba, digamos, técnicamente pasado en 8 dB. Así que bueno. Y por lo que veo, creo, supongo y veo que se está grabando el audio, si no me equivoco, relativamente bien. Bueno, volviendo de la explicación esa, estoy por una callecita de Bécar, de Acasuso, ¿sí? Saliendo acá adelante a la Avenida Libertador. Esta es la Avenida Libertador. Allá enfrente hay un supermercado muy conocido de esta zona, ¿sí? Porque voy a agarrar Libertador para aquel lado, para dirigirme a la agencia de Royal Enfield en Vicente López, que está a un poquito de distancia de acá. ¿Ma por qué voy a Vicente López, a la Royal Enfield? Por cosas varias. Primero, todavía no está para probar, para dar una vuelta, para hacer una vueltita, la nueva 650 que tiene Royal Enfield, que es la Shotgun, ¿sí? Pero sí, hay algunas ahí en el para ver, por ahí me siente arriba y diga, uy, qué cómoda que es, uy, qué no cómoda que es, para ver qué diferencias tiene con la Super Meteor. Y de paso, cañonazo, charlar un poco, si puedo, un rato, con el amigo Gonzalo de Royal, para ver algunas cosas. ¿Cómo? A saber, para hablar obviamente sobre la Shotgun, esta nueva 650, que ya está a la venta, y aparte de lo que se viene, porque si mal no tengo entendido y mal no recuerdo, ya salió la preventa de la nueva Himalayan. O sea, hoy le daban la despedida a la IMA 410, 411, y ya está a la preventa de la nueva Himalayan 450. Y aparte, con ese mismo motor, hay otra moto más que está en la gatera, que ya hicieron pruebas en la India, que ya también debe estar por salir, que vendría a ser una mezcla entre la Himalayan 450 y la Hunter 350, una cosa media rara, pero que también está al por salir. Pero bueno, vamos a hablar sobre la Shotgun 650, sobre la IMA 450 y sobre esta otra cosa que, híbrida, que en algún momento estará por salir. Todo eso acá en Mi Mundo en Dos Ruedas. Ah, y hay otra cosita más. Arrancamos uno nuevo. Sí. ¿Uno nuevo qué? Nuevo viaje. De eso también te voy a estar contando, ¿sí?
Mira todo lo que tenemos para contarte. Las motos nuevas que se vienen de Royal y un viaje nuevo que se viene. Todo eso acá, en mi mundo en dos ruedas, ¿con quién? Con el number one. Y conmigo también. Gente, arrancamos. Gente, ¿cómo andan? Ya estamos, como les contaba, venía para Royal Enfield Vicente López, entre otras cosas, a hablar sobre las nuevas motos que tenemos acá. Primeramente estuvieron viendo recién imágenes de la Shotgun, la nueva 650 que hay acá en Royal, y estamos con el amigo que ya es una carita repetida, una figurita repetida de los videos, el amigo Gonzalo de acá de Royal Enfield Vicente López. Que dicen que Nachito, que es el compañero, el amigo, le está serruchando en el piso en los videos de Instagram y demás. Pero bueno, Nachito, le falta todavía un poco de pasta, pero acá el número uno. Es malo, que es un fenómeno, Nachito. Nachito maneja la parte de accesorios, yo estoy más en la parte de cero kilómetro. Y sí, estamos compartiendo un poquitito ahí las redes sociales, la cara. Hay que poner más caras nuevas, no puedo salir siempre yo. Claro, claro. Me parece bien, ¿no? Y sí, tiene que ser así. Gracias por la presentación, Luchito, primero. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, amigo. ¿Vos? Bien, bien. Gracias por venir, gracias por tenernos en cuenta siempre, por confiar y todo. Y mostrarnos también en tu canal, que sabemos que tenés muchos seguidores. El tema es así. Sé que, bueno, ya la tiene acá, ya se presentó hace una o dos semanas. Y dos semanas se cumplieron ayer. Fue el viernes pasado, ¿no? El anterior. Sí, correcto, porque fue el fin de semana pasado, fue el sábado de la lluvia, que íbamos a hacer el demo day y no lo pudimos hacer por el clima, básicamente. Sí. Y lo reprogramamos ahora, no lo pudimos hacer este sábado porque ya teníamos otro evento, que era la despedida de las Himalayan 411. Uh-huh. Y el sábado que viene vamos a estar haciendo el demo day seguramente en Parque Le Loir, como estaba organizado desde un principio. Perfecto. Porque estamos hablando sobre la nueva Shotgun 650. Ahí estuvimos viendo imágenes de la nueva moto, del nuevo 650, que vendría a ser, por ahora, la cuarta moto con el motor 6.5. 650, sí. Que tenemos. Primero salió la Continental o la Interceptor. Al mismo tiempo salieron juntas las Twins. Correcto. La Interceptor, la Continental. Después, el año pasado salió la Super Meteor. El año pasado, si no me lo recuerdo. Salió la Super Meteor 650 y ahora la Shotgun 650. Yo estuve viendo que hay diferencias y puedo hacer un paralelismo entre la Meteor y la Classic por postura de manejo, dónde están los pedalines en sí. Pero bueno, estamos con Gonza, que nos va a decir a ciencia cierta ¿qué trae de nuevo la Shotgun 650 y qué diferencias por ahí tenemos entre la Super Meteor con la Shotgun? Bien, perfecto, perfecto. Sí, comparto con vos que podemos hacer tranquilamente un paralelismo entre la plataforma de la Meteor 350 con la Super Meteor 650 y la Classic 350 con la nueva Shotgun, salvando la distancia de que por ahí en estilos, la Classic es un estilo mucho más clásico, la línea del Shotgun es un poquitito más moderna, pero en posiciones de manejo sería el salto del perfil del usuario que viene usando la Classic. Vamos a hacer una primera separación, que es separar las cuatro 650 en dos grupos. Sí, señor. Tenés las primeras dos 650, que son las primeras que se lanzaron, Interceptor y Conti GT, que es la misma máquina con distinta carrocería y distinta posición de manejo, y ya la plataforma nueva que trajo la Super Meteor, que es la que también tiene la Shotgun, si bien comparten el motor, es un desarrollo completamente nuevo. Eso. Un chasis nuevo, otras suspensiones, completamente. Es completamente un desarrollo nuevo, así que ¿cómo tenemos... ponerle, haciendo otro paralelismo, la Meteor con la Hunter? Para hacer algo parecido puede llegar a ser tranquilamente una buena comparación. Después, ahora sí, entrando por ahí en las diferencias entre la Super Meteor y la Shotgun,
La aclaración es que la máquina es la misma, ¿bien? Comparten el motor, comparten el chasis, tienen la misma suspensión, la misma tecnología. Tenés cambios primero en cuanto a carrocería, en cuanto a diseño, ¿bien? El tanque es un poquitito más chico, los diseños de los guardabarros son diferentes. Realmente el producto es el mismo, pero el cambio sustancial yo lo veo en la posición de manejo. Sí. Como hablamos en el primer video que hicimos hace unos 2 años, ya debemos haber hecho el de Classic y Meteor, ¿no? Más o menos, sí, año y medio, ponele. Que era la misma moto con distinta carrocería. En este caso, por ahí, hasta comparten para mí el nivel de terminaciones. Había una diferencia antes entre lo que era Classic y Meteor por ahí en los materiales que usaba la moto y demás. Le hace, por ejemplo, no sé, guardabarro delantero y cachas en Meteor eran plásticos, en Classic ya pasabas todo metal. En lo que es tanto la Super Meteor como la Shotgun, también es todo metal. Ya bien, tanto los guardabarros, las cachas laterales, los cuerpos de la óptica, en la Shotgun la mascarita que tiene en la óptica lo mismo. Realmente la calidad del producto se incrementó bastante, me parece que le dio un salto de calidad a la marca, la nueva plataforma, y estamos muy contentos. Yo creo que el primer cambio a tener en cuenta es la posición de manejo. Sí. Bien, en la Super Meteor es bien cruiser, tenés los pies bien adelante, manubrio un poco más volado, el asiento más bajo. Y en lo que es la Shotgun vas a tener el asiento más alto, los pedalines más retrasados, bien, no tanto como en la Interceptor, una escalada en el medio, por decirlo de alguna manera. Sí. Y el manubrio bastante más abajo. Después hay un montón de piezas que son compatibles entre una moto y la otra. Voy a tener muchos clientes que se compren por ahí el manubrio de la Super Meteor para instalarlo en la Shotgun y cambiar también la posición, elevar un poco el manubrio. Y el segundo gran cambio para mí está en conceptualmente cambian los rodados de la moto. Sí. Vos en la Super Meteor tenés rodado 19 adelante y 16 en el eje trasero, y en la nueva Shotgun tenés 18 y 17. Es bien. Más chica la rueda delantera y más grande la rueda trasera. Sí, señor. Mi forma de verlo, y después es cuestión de probarlas bastante tiempo, yo a la Shotgun le di una vuelta cortita nada más, porque como sabían todavía no tengo la demo disponible, no la tengo patentada. Ya tengo la moto, todavía no la tengo patentada, esperemos que para el sábado, para los eventos estén patentadas. Si no está patentada lo vamos a hacer igual porque es el predio nuestro, así que no tendríamos problema. Pero no la tengo a público todavía la moto. Quiero tenerla a público y poder manejarla un poquito más para notar mejor las diferencias, pero la primera sensación fue que claramente el perfil del usuario del Shotgun va a ser un uso más urbano. Conceptualmente, después van a usar lo que quieran para lo que quieran. Es como Pablito y Mofa dando la Econo Power, ¿entendés? O sea, se hace lo que quieras con lo que quieras. Sí, sí. Y la Shotgun, claramente, un perfil de usuario mucho más rutero. Bien. Sí, sí. Ni que hablar en la versión tope de gama, que la que viene ya con el parabrisa, con el asiento grande y el respaldo. Otro buen dato es que tanto la Super Meteor en su versión Astral, que es la entrada de gama, que son los colores lisos, como la Shotgun valen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, no hay ningún tipo de diferencia de precio. Y bueno, la Super Meteor ya hace rato que tengo la demo acá en el local. Shotgun es demasiado nuevo, no solo que todavía no la tengo para demo, sino que todavía no tengo desarrollado tanto accesorio como sí tengo para la Super Meteor. Seguro. Eso con el tiempo vamos a ir experimentando y poniendo cosas, no solo lo original, sino que desarrollos alternativos que vamos a hacer a nivel nacional. Perfecto. Y eso es lo que tenemos de a hoy, de la Shotgun y en relación con la Super Meteor. Para tener una idea, el valor de entrada de gama, como dijiste, de la Shotgun y la Super Meteor son el mismo. Hoy. Hoy, 7 de septiembre, sí. Estamos en 11.385.000 pesos. Siempre más valores de patentamiento, que eso va a cambiar en base a la radicación del vehículo, ¿no? Exactamente. O sea, 11 millones y piquito. 11 millones y medio, más o menos. 11 millones 600 puede llegar a tener la moto en la calle, dependiendo de dónde la patentemos. Perfecto. Ese valor, entrada de gama de la Shotgun y, si querés, también de la Super Meteor. De la Super Meteor, en realidad, porque Shotgun hay un solo precio. Hay un solo. Claro. Shotgun viene 3 colores a nivel nacional. Hay 4 afuera, entraron 3. Bien, entró la blanca, entró la gris y entró la verde. Y no tiene diferencias en versiones. Bien, así como si en Super Meteor tenés 3 precios distintos, sí. En Shotgun solamente la entrada hay, de gama, hay un solo precio. Una sola. Exactamente. O sea, en la India también, o sea, es... Entiendo que sí. La verdad no te lo quiero confirmar porque no viajé allá. O sea, no vino de arriba, o sea, que va a haber otra... No. No, hay, no. Hay una sola una gama, sola versión, exactamente. Un solo versión, nivel de equipamiento, son todas las mismas. Y hasta ahí estamos. Exactamente. Bien. Te dije que cuando venía íbamos a hablar un par de cositas. Tema 2. Himalayan 450, ¿qué sabemos que hay? Como me contabas, hoy era la despedida de la 411. Sí, señor. ¿Por qué ya se viene la 450? ¿Qué tenemos al día de hoy de la
IMA 450. IMA 450 por ahora está un poquito verde porque todavía no es nada oficial, todavía no se lanzó el producto a nivel local. Se está proyectando un lanzamiento de preventas el día 16, así que ojalá que en unas dos semanas ya tengamos la moto a la venta. Todavía de precios no les puedo decir mucho porque lo que hay todavía no está oficializado, sería desprolijo hablarles de valores y obviamente no estamos tomando ni reservas, nada, porque no sé ni la cantidad de motos que voy a tener, ni los colores y demás. Pero ya falta poquitito, estén atentos porque me están volviendo loco, va a ser un producto... Para mi forma de verlo, difícil de comprar, no de vender. Y no por una cuestión de precio, sino por una cuestión de demanda. Bien, claro. Tengo demasiada demanda y estoy previendo que no va a haber demasiado stock como para abastecer esa demanda grande que tenemos. Por la idea, creo que muchos de la IMA 411 se van a querer saltar a la 450. Muchísimo. Y muchos que vieron, que viene la 411, qué interesante la 450, que van... A ir por la 450. Por supuesto, incluso yo creo que va a agarrar público nuevo porque conceptualmente sí. Es un vehículo en una plataforma diferente de lo que nos trae acostumbrado la marca. Ya vamos a tener refrigeración líquida, un motor un poquitito más apretado que desarrolla un poco más de vueltas. Pensá que pasamos de un 411 con 24 caballos a un 450 con 40 caballos. Alala. En 30 centímetros cúbicos de diferencia, 35, 40, te fuiste casi al doble de la potencia. Claro. Torque no es tan exagerada la diferencia, es grande, pues pasás de 32 a 40, entonces se va a sentir, pero no es tan el doble como por ahí en el segmento potencia. Pero es un producto que se está esperando muchísimo y tenemos muy buenas expectativas de esa moto. Y de precios, si bien no les puedo decir nada, lo único que tienen que saber es que, como siempre nos marca Royal, va a ser la entrada de gama en precio del segmento. Hoy ya todos lo saben, es la única marca que desde origen apretan a los importadores para que más o menos tengan un precio dolarizado a nivel mundial. Así que nada, esperamos que sea un éxito. Seguramente. Imagino, al menos yo imagino que va a dar y mucho que hablar la nueva 450, la IMA 450. Sin duda. Porque si la 411, he visto varias que anduvieron por todos lados, la 450 que va a tener un poco más de caballaje, un poco bastante más, o sea, un poco bastante más de caballaje, un poco más de torque. Y viene con varias cosas nuevas, creo que... Va a dar mucho que hablar. Aparte va a haber una cantidad de accesorios para ponerle la moto que es espectacular, el tanque de combustible más grande, va a ser un producto muy muy interesante. Y para terminar, hay una tercera en discordia que podría decir que vendría a ser como la transposición también, como veníamos hablando, de la Meteor Super Meteor, Classic Shotgun. Vendría a ser como un híbrido de la Hunter, pero con el motor de la 450, una cosa media rara. Sí, es visualmente vos la ves el diseño de la moto y claramente parece un upgrade de la Hunter 350. Sí. Mi forma de verlo, teniendo en cuenta que va a compartir chasis, mecánica y demás, vendría a ser más el reemplazo de la Scram 411. Claro. Más allá de que los cambios estéticos son agresivos, o sea, no es el estilo de moto que tiene hoy la Scram. Yo creo que vendría a ser la Himalayan 450 y la Guerrilla 450, vendrían a ser la Himalayan 411 y la Scram 411. Eso es lo que yo estoy proyectando, todavía no tengo las confirmaciones de nada, no se sabe nada de la guerrilla, de cuándo llega, eso está demasiado verde por ahora. Uh-huh. Sí tengo varias consultas, porque también con un motor de 40 caballos, refrigeración líquida, 40 Nm de torque, se va a venir a meter en un segmento en el cual por ahí hoy no competimos mucho, así que sí, eso va a ser otro éxito, espero. Sí, o sea, no me la acordaba bien, la Scram no la tenía un presente, pero vendría a ser una mezcla de la Scram con la... Visualmente sí, con la Hunter 350, sí, sin duda. Y con el motor de la... La plataforma va a ser de la Himalayan 450, va a ser el chasis y la mecánica de la 450. No la estudié tan a fondo, la realidad que no sé tanto de la guerrilla, pero sí, lo que estoy imaginando y lo que estoy proyectando es eso. O sea, vendría a ser la tercera pata de estas tres nuevas motos que vienen de fábrica. Bien. ¿Se sabe algo? ¿Si hay alguna otra cosa más que esté... ¿A la vista de venir? No tengo ningún rumor. Sí hay algunos upgrades para Meteor 350 fuera, que esperemos que pronto lleguen. Había algunos upgrades para Classic 350 también, ya con los faros LED y demás. Eso estuve viendo un poco afuera. No tengo noticias de cuándo puede llegar a haber algún cambio acá. A nivel local, lo que se esperaba este año es lo que se viene cumpliendo, que era el lanzamiento de Shotgun y el lanzamiento de IMA 450. Eso es lo que se esperaba. Después sí hubo, en estos últimos meses, un par de agregados en colores. Por ejemplo, en la Meteor, la versión Fireball, ahora viene una versión nueva, que es la Fireball Black, que es una negro brillante. Ajá. Toda full black para los que le gustaban la moto, la Stellar Black, por ejemplo, pero querían evitar los cromados y la querían toda negra. Bueno, la Fireball Black, si bien es brillante, no mate como la Stellar, es una linda moto también que se agregó a la familia ahora en estos últimos meses.
O sea, y me dijiste de la Meteor viene un upgrade, o sea, vendría a ser una versión, poner 2025. No estoy seguro. Se dicen, hay rumores. Estuve viendo un par de imágenes de algunas motos con llantas de rayo, con algunos diseños de colores nuevos, un poquito más clásico por ahí, sí. Que esperemos que lleguen acá pronto también, pero no está nada confirmado todavía. Perfecto. Así que bueno, esas son las novedades, noticias y demás cosas que el amigo Gonza nos estuvo contando de lo que hay acá en Royal Enfield Vicente López. Si quieren venir, hablan con él, de las motos, también tenemos cascos, tenemos ropa, tenemos accesorios, tenemos de todo. Va, tenemos, ya me meto acá. Tienen acá los amigos de Royal Vicente López, así que bueno, cualquier cosa, hablan con Gonza. Voy a dejar por acá abajo en algún lugar el contacto de Gonza para que le pregunten de las motos, de lo que se viene, de ropa, de accesorios y demás. Así que bueno, Gonza, ¿algo más que quieras agregar? Yo estoy hecho, agradecerte a vos siempre por tenernos en cuenta, por las buenas referencias. Bueno, repito lo que dije al principio, recibo constantemente consultas que vienen de parte tuya, así que realmente eso es muy gratificante. Sos parte de la casa, sabes que sos bienvenido cuando quieras y venís a generar el material que quieras. Ni bien tengamos la shotgun, te espero para que la pruebes y generes un material con la demo nueva. Tendrá que ser dentro de unos 3-4 fines de semana porque cuando se pueda, yo no la tengo la moto todavía, así que por eso, como les venía diciendo, el sábado que viene arrangamos viaje. Bien, vamos. Así que por nos vamos para el centro norte del país. Como decía, en algún momento me faltan por conocer dos provincias de la Argentina, que son las únicas dos, que son Chaco y Formosa, así que por aquellos lados nos vamos a estar yendo. Me parece perfecto. Conocer otros lados medio desconocidos para mí. Bueno. Así que bueno, por ahí dentro de 3-4 fines de semana me venga a probar la shotgun. Si ya está lista, igualmente vamos a estar hablando con el amigo. Si en 3-4 semanas no la tengo, para mí fue un fracaso, porque la tengo que patentar y poner en la calle. Así que la voy a tener. Vos venite que la vamos a probar. Perfecto. Así que bueno, seguimos con más. Gracias, Gon. Gracias amigas. Gracias por venir. Nos vemos pronto. Cuídense. Listo, ahí estamos. Vamos a sentarnos. Me metí un rollo. ¿Estás grabando? Sí. Le vamos a dar a la turbina que nos grabe. Se queda pintada, ¿eh? No en puntitas de pie, pero casi. Está hecha para vos esa, ¿eh? Es... esa. No te digo que esté en punta de pie, pero casi, casi en punta de pie. Ahí está. Pero bueno. Llegás, ¿eh? Sí, olvídate, apenas llegamos. Con unos suecos te quedaría bien. Ahí vamos a hacer la retoma de la cámara. Gracias, amigo. Gracias. Por acá están los amigos de Royal. Bueno, hola, bueno. Pablito, Gusti. Turbina, que estuvo haciendo de cámara recién el amigo, así que bueno, ahí estuvimos haciendo una probada de la shotgun. ¿Cambiaste la GoPro? Sí, señor. Así que cuando volvamos de viaje, vamos a estar haciendo una vuelta. Bueno, gente, hasta acá con este video, acá en Royal Enfield Vicente López. Estuvimos hablando, viendo de todo. Lo que se viene, lo nuevo, lo viejo, lo que está, lo que no está. Estuvimos hablando de la shotgun, de lo que se viene de la IMA 450, de lo que por ahí va a ser la guerrilla y varias cosas más. Nos vamos, acá está la Meteor mía. Esto es Royal Enfield Vicente López. Cualquier duda, consulta o comentario, lo dejan acá abajo en la casilla de comentarios. Yo soy Luciano, esto es Mi Mundo en Dos Ruedas. Nos estamos viendo próximamente en algún nuevo video. ¿Quién te dice en ruta? Porque el sábado que viene, sábado 14 de septiembre, arrancamos ruta, no para el norte, ni para el noroeste, ni para el noreste, norte al centro, Corrientes, Chaco, Formosa, Estero Liberá, Bañado de la Estrella, por ahí vamos a estar andando. Cualquier cosa, mensajes acá abajo. Yo soy Luciano, esto es Mi Mundo en Dos Ruedas. Si se quieren suscribir al canal, bienvenido sea.
Cualquier cosa, estamos al habla. Gente, nos vemos. Chau, chau.